Saludamos a quien nos acompaña este día, al presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya. A continuación veremos un video en donde la directora general de salud, la doctora Priscila Herrera, ofrecerá el reporte epidemiológico de este sábado 1 de agosto. El país registra 367 casos nuevos por COVID-19, para un total de 18.187 casos confirmados, con un rango de edad de 0 a 100 años. Se trata de 8.268 mujeres y 9.919 hombres, de los cuales 13.166 son costarricenses y 5.021 son extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 81 cantones. Por edad tenemos 14.940 adultos, 1.128 adultos mayores y 2.001 menores de edad. 118 se encuentran en investigación. Se registran 4.531 personas recuperadas en 79 cantones. Los casos recuperados tienen un rango de edad de 0 a 96 años, de los cuales 1.995 son mujeres y 2.536 son hombres. Por edad tenemos 3.645 adultos y 204 adultos mayores, 628 menores de edad y 54 en proceso de investigación. 346 personas se encuentran hospitalizadas, 94 de ellas están en cuidados intensivos con un rango de edad de los 24 a los 91 años. Para hoy se reportan 4 lamentables fallecimientos, 3 hombres y una mujer con un rango de edad de 64 a 89 años provenientes de San José, Alajuela y Heredia. Entre los factores de riesgo más comunes que presentaban estas personas están hipertensión arterial, diabetes y enfermedad renal crónica. Los decesos se registran en los hospitales México, Calderón Guardia y SEACO. En total se contabilizan 154 fallecimientos, 157 son mujeres y 97 son hombres con un rango de edad de los 23 a los 99 años. Cedemos el uso de la palabra al doctor Román Macaya, presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, quien detallará el reporte de acciones de la institución. Muy buenas tardes. Hoy quisiera hacer hincapié en cómo se ha estado moviendo la utilización de las camas hospitalarias en la Caja, tanto de camas moderadas como de UCI, como hacemos todos los días, pero para ponerlo en contexto de lo rápido que están aumentando los números. Bueno, como hemos estado viendo, viene un incremento fuerte desde el último mes, o sea, este mes de julio fue un mes sumamente importante en el incremento de casos en volumen total, y eso lo vemos con un pequeño rezago en los hospitales y luego en las unidades de cuidados intensivos. Hoy tenemos 341 personas o pacientes COVID-19 en nuestros hospitales, de los cuales 248 están en salón y 93 están en cuidados intensivos. Ese número 93, ahora vamos a abordarlo porque es preocupante. De los 248 que están en salón, 92 están en la unidad ejecutora de SEACO, de las cuales 81 son SEACO considerado, digamos, lo que era el Hospital Senare, y 11 en el INS. Y el resto están en los hospitales, principalmente los nacionales, pero también hay otros hospitales que están apoyando en este gran esfuerzo. Volvamos a las unidades de cuidados intensivos. 93 pacientes en cuidados intensivos. Eso es un incremento de 19 entre ayer y hoy. O sea, en un solo día hemos aumentado 19 pacientes en cuidados intensivos. Para poner esto en contexto, eso es más que la capacidad total de un hospital nacional en tiempos normales. O sea, si no tuviéramos esta pandemia,
19 camas es más de lo que hay en muchos hospitales en cuidados intensivos total. Y eso fue el incremento solo entre ayer y hoy. Ahora, esto es algo que depende del contagio total de casos en el país. Eso depende de ese factor R que llaman, que es el factor de contagio, o sea, cada persona en promedio cuántas otras personas está contagiando. Y de ese universo total de contagios hay un porcentaje que evolucionan a necesitar hospitalización y algunos se agravan y terminan en estas estadísticas de cuidados intensivos. Pero si este ritmo aumentara este mes de agosto, al mismo ritmo, terminaríamos el 1 de septiembre con, digamos, si el ritmo que vimos en julio, recordemos que el 1 de julio empezamos con 6 pacientes en total en cuidados intensivos, hoy estamos en 93, terminaríamos el 1 de septiembre en 1,441 pacientes en cuidados intensivos. Obviamente no queremos llegar ahí porque no hay tantas unidades de cuidados intensivos y de eso se trata este balance entre la apertura y las restricciones, la apertura y las restricciones. Pero hay que tener eso muy en mente. En este momento la apertura ya inició, tenemos un R0 que llaman de 1, eso significa que cada persona en promedio está contagiando a una persona adicional. Eso básicamente permite un status quo, pero con la apertura pueden haber crecimiento de contagios y una vez que entran las restricciones se espera que ese R vuelva a bajar. Si baja por debajo de 1 significa que ya vamos de salida, o sea que ya el número de casos va a ir en descenso y eventualmente se eliminaría, si continuara ese descenso, se continuaría a llegar a un valor de 0 casos nuevos por día. Pero lo que quiere decir esto es que las restricciones que se han implementado hasta el día de hoy o hasta el día de ayer dieron resultado en bajar ese R. Pero seguimos viendo aumento en hospitalizaciones y especialmente en unidades de cuidados intensivos porque hay un rezago entre el aumento de casos y un tiempo después el aumento de hospitalizaciones porque esos pacientes duran unos días en complicarse. Entonces, como hemos informado en días pasados, hemos siempre estado buscando más capacidad hospitalaria. Hace unas semanas presentamos 3 etapas de los 3 hospitales nacionales, el Calderón Guardia, el Hospital México y el San Juan de Dios. Ya las primeras 2 etapas están superadas y estamos ya plenamente en la etapa 3. Y en lo que es Torre Este, que es la torre nueva del Calderón Guardia, ya la empezamos a usar esta semana. Ya en este momento tenemos 10 pacientes críticos, ¿verdad? Porque es el piso 6 y ese piso 6 completo es una sola unidad de cuidados intensivos de eventualmente o podrá atender eventualmente 64 pacientes de cuidados intensivos. En este momento tiene 10, pero ha ido en aumento en esta semana, que fue la inauguración de ese piso en términos de llegada de pacientes. Y luego tenemos la Torre Norte, que tiene 33 pacientes, y la Torre Sur, que tiene 41 pacientes. Entonces vea que un hospital, el Calderón Guardia, está aportando 3 torres. No completas, pero en 3 torres diferentes del hospital se están atendiendo pacientes COVID. Digo todo esto porque nuestro comportamiento es lo que puede ayudar o complicarle la vida a los trabajadores de la salud. En este momento que hay una apertura, no significa que hay menor riesgo. Entonces, ese contagio tenemos que minimizarlo. Y tenemos que ser conscientes de que nuestro comportamiento influye
en lo que vemos en los hospitales. Aunque no nos enfermemos a la gravedad para ocupar un hospital, podemos enfermar a otros y eso comienza a propagar el virus más y más, y hay un porcentaje que va a tener los factores de riesgo que ya son conocidos y algunos probablemente todavía no conocemos, y terminarán en una unidad de cuidados intensivos. Ahí también entra el tema de los ventiladores y quiero dar una actualización de estos números. Recordemos que desde muy temprano en esta pandemia en la caja habíamos pedido 311 ventiladores. Bueno, al día de ayer habían ingresado 123 de esos ventiladores nuevos. Adquirimos otros 14 que uno de los proveedores trajo al país proactivamente y ya puestos en el país los adquirimos, entonces eso se suma. Recibimos 7 de una donación de Qatar, esos ya están instalados en el San Juan de Dios. Y entonces esto suma un total de 144 ventiladores nuevos que tiene la institución a disposición para atender pacientes COVID. Y estos han sido distribuidos en los diferentes centros, en Seaco, en Torre Este, el Calderón Guardia, en el San Juan de Dios, en Liberia y en el Hospital México. Estos 144 ventiladores se suman a la base de ventiladores que ya tenía la institución. Nosotros tenemos 684 ventiladores, de los cuales 140 son para transporte. Hay que ocuparlos en ambulancias para el transporte de estos pacientes que requieren de ventilación mientras están siendo transportados. Pero esos 684 más los 144 nuevos que ya acabo de reportar suman 828 ventiladores que tiene a disposición la caja. Los ventiladores son una pieza, una parte de lo que se ocupa para atender un paciente crítico, pero también se ocupa obviamente el espacio físico, la cama y otros equipos, pero lo más importante de todo, el recurso humano. Y ahí entran los especialistas, los neumólogos, los intensivistas, las enfermeras y enfermeros especializados en cuidados críticos, auxiliares de enfermería y otros equipos que entran en esta ecuación. Y eso es un recurso limitado y de nuevo por eso la urgencia de que nosotros como país y como individuos nos comportemos acorde al riesgo que estamos corriendo, al riesgo que estamos corriendo de saturar los servicios de salud. En este momento no están saturados, pero sí están ya, estamos llegando a un punto donde el estrés en nuestro sistema se está sintiendo. Y eso lo dicen todos los directores de hospitales, especialmente los hospitales nacionales. Y por eso hacemos ese llamado a que todas las personas nos comportemos de acuerdo al riesgo que estamos corriendo. Eso significa nos mantenemos en casa en la medida de lo posible. Si tenemos que salir para ir al supermercado, para ir a una farmacia, para ir a hacer algún mandado, ojalá lo pueda hacer solo una persona con equipo de protección, la careta o la mascarilla, usando desinfectante, lavándonos las manos, no tocándonos la cara y minimizando el contacto con otras personas, respetando la burbuja social y tratando de evitar que ese R, que es el factor de contagio, suba otra vez a los niveles donde estaba en el mes de julio, que ya lo bajamos a 1, pero estamos en un punto donde no vamos a bajar muchos casos, pero tampoco en este nivel subirían si se mantuviera en 1, pero con la apertura se puede prever que esto va a aumentar otra vez. Y para ponerlo en contexto también, después de Semana Santa, el R0 había bajado a 0.5. Y por eso es que vimos que después de Semana Santa llegó un punto donde nosotros anunciábamos 2-4 pacientes por día, porque ya en esos niveles de contagio la epidemia comienza a bajar, el brote comienza a bajar y le damos un respiro
al sistema de salud. Y por eso, en nombre de la Caja, de todos los funcionarios de la salud, de todo ese personal que está en esa primera línea, por favor, seamos agentes que faciliten la vida de ese personal en vez de complicársela. De nuevo, con nuestro comportamiento. Muchas gracias. A continuación, realizaremos las consultas que recibimos vía remota por parte de los medios en los fines de semana. Iniciamos con fhcomunicacion.com. Consulta don Román Macaya. ¿En qué punto estamos debido al aumento de pacientes en UCI para llegar a la triste decisión de escoger a quienes se les daría la atención para evitar una saturación en esta unidad? Bueno, como mencioné en el informe, el aumento ha venido fuerte. Esperamos que no lleguemos a saturar servicios de UCI, porque lo que hemos estado viendo es que el número total de casos ya llegó a un número que si vemos los números de las últimas semanas, hubo un pico por encima de 900. Y normalmente ha estado por ahí de los 500, inclusive alguna tendencia a la baja. Pero en UCI ha seguido subiendo, y eso es porque esos pacientes hospitalizados llegan a complicarse en unos días después. O sea, hay un rezago entre contagio y hospitalización, y otro rezago en promedio entre hospitalización y cuidados intensivos. Entonces, esperamos que lo que estemos viendo en este momento sea el pico de UCI y que eso ojalá comience a bajar. De nuevo, depende de nuestro comportamiento. Nosotros estamos haciendo todo lo que es materialmente posible por seguir aumentando capacidad de hospitalización, tanto de camas moderadas como de cuidados intensivos, con equipo, lo que son ventiladores, con entrenamiento de nuevo personal que pueda sumarse a este esfuerzo, pero los recursos son limitados, y si siguiéramos una tendencia como lo que vivimos en el mes de julio, en el mes de agosto, ya para final del mes de agosto habríamos saturado completamente, pero por mucho, las unidades de cuidados intensivos. Y por eso es que no podemos tener otro mes como el mes de julio. Telediario consulta: ¿cuáles acciones ha emprendido la Caja para lograr avanzar en negociaciones con las potenciales compañías farmacéuticas que están desarrollando las vacunas y van avanzados en las fases de investigación, así como con organismos internacionales de referencia para allanar el camino para un acceso oportuno a la vacuna y sobre todo a un precio accesible? Y también consulta que con los obstáculos presentados para el rastreo de los contagios del COVID, ¿qué acciones se realizan y cuáles han sido los resultados de utilizar el EDUS en el seguimiento y rastreo de los contactos de los casos positivos? Sí, con el tema de las vacunas, le damos mucho seguimiento al avance del desarrollo de vacunas. Hay varias empresas que están, digamos, en una posición de liderazgo en términos de la investigación clínica. En general, los que están más avanzados están en lo que llaman fase 3, que ya es eficacia en un grupo grande de voluntarios que participan en estos estudios. Y hemos comenzado a acercarnos a algunas empresas farmacéuticas para iniciar un diálogo, de ver para cuándo están proyectando, si todo siguiera bien, si los resultados clínicos confirman la seguridad y la eficacia de la vacuna, cuándo tendrían disponibilidad de la vacuna. No sabemos todavía el precio que implicaría esto, y ver inclusive si hay una posibilidad de que Costa Rica participe en la investigación clínica de estas vacunas. Entonces, esas son discusiones muy incipientes que hemos iniciado, pero donde hemos expresado de que Costa Rica quisiera conocer más sobre los resultados que se han tenido, por lo menos hasta la fase 2 del desarrollo de las vacunas. Y una vez analizados los resultados de esa fase 2, considerar a Costa Rica como un lugar donde se podría participar para la fase 3. Pero
más allá de la investigación, también entrar en discusiones sobre qué implicaría tener un acceso un poco más oportuno, más temprano, de lo que estamos viendo en todo lo que tiene que ver con COVID, desde los ventiladores, los kits de diagnóstico, el equipo de protección personal. Sabemos que todo lo que tiene que ver con COVID-19 tiene una larga lista de espera a nivel mundial, porque estamos hablando de un mundo sincronizado comprando los mismos productos al mismo tiempo a los mismos fabricantes. Y por eso es que queremos entrar en esto, pero tenemos que entender cuáles son las condiciones que implica, de alguna forma, colocarse en la fila más adelante. Porque también tenemos mecanismos de contratación administrativa tenemos que tener seguridad de que va a ser un producto aprobado por la autoridad regulatoria de nuestro país, de que va a ser un producto eficaz y eficiente, o sea, que tenga eficacia y seguridad, y que además esté disponible en un tiempo razonable, porque sabemos que la vacuna es lo que le pone fin a la pandemia, pero tenemos que tener acceso a esa vacuna. Noticias en línea CR consulta: ¿a qué se debe el retraso de pago a personal médico de redes, enfermería, entre otros, de diferentes centros médicos del país? Muchos fueron contratados por la pandemia y a la fecha llevan 3 y 4 meses de atraso en los pagos. Ejemplo, Zona Sur, Paso Canoas y varios centros médicos más del país. Muchos están debiendo la cabina donde viven, comida y demás. ¿Qué decirles a estos profesionales? Bueno, en oficinas centrales no tenemos ninguna información de atrasos en pagos. Si los hubiera, les pedimos que por favor los reporten para subsanar cualquier eventualidad que pudiera existir. Y quisiera regresar a la segunda pregunta que me acabo de dar cuenta que no la contesté, que fue el rastreo epidemiológico usando el EDUS. Nosotros estamos en un proceso de valoración de las tecnologías disponibles en el mundo que se han usado para ese propósito de darle seguimiento a casos positivos. En Costa Rica todavía no estamos haciendo un rastreo con tecnología Bluetooth o con el GPS, sino que estamos evaluando lo que se ha hecho en otros países y viendo también en el contexto nacional y con nuestra legislación qué es posible de implementar. Esto tiene que ser un balance entre la protección de la privacidad de las personas, obviamente tendría que haber un consentimiento informado y todo esto, y hemos hecho consultas a la PROAB para orientarnos en cuál es la ruta a seguir si esta tecnología sería implementable en Costa Rica. El periódico El Desamparadeño consulta: ¿en qué estado se encuentra el tamizaje epidemiológico a aplicar? Según ustedes informaron, en el Cantón de Desamparados, segundo cantón con mayor número de casos COVID-19. ¿Me podría, el final de la pregunta no lo entendí? Se la repito, dice: ¿en qué estado se encuentra el tamizaje epidemiológico a aplicar? Según ustedes informaron, en el Cantón de Desamparados, segundo cantón con mayor número de casos COVID-19. Sí, bueno, la búsqueda de casos y el tamizaje continúa. No tenemos operativos masivos en este momento, pero sí tenemos los sitios Centinela, esos continúan siempre. En el tema de pruebas, estamos siempre en un esfuerzo constante y diario de encontrar suficientes kits de diagnóstico para las plataformas que tenemos, que nosotros tenemos varias plataformas tecnológicas para hacer las pruebas, pero eso ha sido inclusive un reto también, porque a veces las entregas de los kits no han ido acorde a lo que esperábamos. Pero en general estamos haciendo más o menos 2,000 pruebas por día, y sobre eso es que se reportan los resultados diarios de casos positivos. Lo que sí quisiera resaltar de nuevo es que la tasa de contagio, como informamos previamente, ha bajado a 1, y eso ya es un nivel
digamos que nos da un cierto respiro, pero no mucho, porque no es que vamos para abajo a los niveles que tuvimos después de Semana Santa. Para eso tendríamos que llegar a un R como de 0.5, sino que estamos en un nivel que en este momento, si se quedara ahí, los servicios de salud probablemente aguantarían, pero con la apertura estamos en ese balance entre, de nuevo, la apertura por necesidad económica, por necesidad social, pero también siempre midiendo la tasa de contagio, que incluye lugares como Desamparados, para mantener un nivel de utilización de hospitales que podamos manejar. Damos por concluida esta conferencia de prensa. Agradecemos la participación del presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya. Gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana con una nueva actualización. Muy buenas tardes.